En este video les voy a mostrar cómo preparar esta rica gelatina de zanahorias de una forma fácil y rápido. Una leche condensada, una leche evaporada, 150 gramos de yogur natural, medio queso Philadelphia. Estos ingredientes son opcionales, pueden poner los dos o pueden poner uno de los dos. Si no quieren poner ninguno de estos, pueden poner una latita de media crema, ya eso es a gusto de cada quien. 40 gramos de grenetina, 200 mililitros de agua para hidratar la grenetina, dos zanahorias medianas, 150 gramos de nuez, una taza de piña en almíbar. La vamos a escurrir en un colador para que lleve lo menos posible de almíbar. Lo primero que vamos a hacer será hidratar la grenetina en los 200 mililitros de agua. Si ustedes utilizan los sobrecitos, van a poner 6 sobres. Vamos a mezclar un poquitito para que se vaya toda la grenetina hacia abajo. Vamos a esperar de 5 a 7 minutos a que hidrate o hasta que veamos que la grenetina está durita como una esponja. Vamos a rallar las dos zanahorias, pero vamos a ponerla en recipientes separados porque una de las zanahorias la vamos a licuar y la otra zanahoria la vamos a poner en el molde. En la licuadora vamos a poner las leches. Vamos a poner una de las zanahorias rallada. La rallamos para que sea más fácil para la licuadora. Vamos a ponerle la mitad del queso crema. Vamos a poner el yogur. Pueden poner el queso crema entero, pero ya no pondrían yogur ni pondrían crema. Ahora vamos a licuar. La grenetina ya está hidratada. Como podemos ver, está como una esponjita. Ahora la vamos a tener que hacer líquida. Podemos ponerla a baño María o podemos meterla al microondas. En el microondas van a ser 10 segundos por 3 ocasiones. Metemos 10 segundos al microondas, revolvemos un poco y la volvemos a meter otros 10 segundos. Así lo vamos a hacer 3 veces. No la vamos a meter los 30 segundos de una sola vez porque se calienta demasiado y no queremos que se caliente, simplemente que se haga líquida. Ya que tenemos líquida la grenetina, se la vamos a poner. Está un poco tibia, pero no importa. Voy a poner la grenetina en otro recipiente para que me sea más fácil ponerlo a la licuadora. Vamos a poner a licuar y cuando esté licuando voy a quitar el tapón de la tapa y por aquí vamos a introducir la grenetina. Yo voy a utilizar un molde de silicón. Le puse un poquito de aceite, aunque no es necesario poner aceite en silicón, pero no quiero correr riesgos. Si ustedes utilizan otro tipo de molde, hay que engrasarlo muy bien para que no se nos vaya a pegar la gelatina. Ahora vamos a poner la zanahoria en el fondo. Vamos a poner los cuadritos de piña. Vamos a poner las nueces. Pueden ponerlo en mitades enteras o pueden ponerlo en trocitos como ustedes quieran. Voy a trozarlas un poquito para que no vayan muy grandes los pedazos. Y al final vamos a poner nuestra mezcla que licuamos. Voy a mover un poquito del fondo, nada más para asegurarme de que no queden bien pegado todo en el fondo. Ahora vamos a llevar al refrigerador y esperar a que cuaje 3 o 4 horas. De preferencia, háganla en la noche y la dejan que cuaje toda la noche. Y ahora vamos a desmoldar para ver cómo nos quedó. Yo lo tapé con papel aluminio para que no agarrara olor o sabor a otras cosas que hay en el refrigerador. Y vean nada más esto, ¡qué delicia! El molde de silicón no se pega, es muy fácil a despegar. Primero vamos a verificar primero que esté despegada. Si ustedes utilizan otro tipo de molde, lo pueden meter 5 segunditos en agua caliente, nada más. Muy poquitito, no lo dejen mucho porque
se nos derrite la gelatina cuando lo dejamos mucho tiempo. Con cuidado vamos a levantar el molde. Vean nada más qué delicia, qué bonita nos quedó. Aquí los ingredientes se acomodan como ellos quieren. A mí me encantó la forma como salió. En esta parte se ven los pedacitos de zanahoria y abajito a todo alrededor se acomodaron las nueces. También acá en la parte de arriba se acomodó la zanahoria licuada y por dentro también se pueden ver los pedacitos de zanahoria rallada. Esto se ve delicioso. Y así nos quedó ya partida esta gelatina. Me encantó la combinación de ingredientes. Vean qué ricura. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.